más la World Vision en Puente Romano. Este año cambia de escenario porque es en el club de tenis, que seguro que va a quedar todo ideal. Ya vemos la alfombra roja y claro, y en una gala como esta tiene que acompañar unos coches también de categoría, como es Rolls Royce, que nos presenta también Mario Guarnieri. Y viene también un representante de la empresa, ¿no es así, Mario? Buenas tardes. Correcto, no hemos querido faltar después de, ya son, creo que es el cuarto año, de estar aquí en la gala con esta fundación, y este año hemos venido con toda la gama de Rolls Royce, ¿no? Y aquí nos acompaña Germán representando a la empresa Spirit of Speed, que es la que comercializa estos Rolls Royce para España. Mario, te has venido todos los años, siempre te hemos visto con la exposición de coche en la puerta del Sigrill y siempre espectacular. Es que bueno, todos los invitados que vienen a esta gala suelen ser extranjeros, son personas que bueno, pues suelen tener este tipo de coche, les gusta, ¿no? Es por eso que estáis aquí exponiendo. Correcto, no solo por eso, sino también para ayudar a la buena causa de la fundación, pero efectivamente diría que el 98% de los asistentes son internacionales, son extranjeros. Coche de esto, bueno, no vea cómo se debe sentir uno. Vamos a hablar con el responsable, Germán, de la marca Rolls Royce. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues sí, como comentabas, soy Germán La Peña, director comercial de Rolls Royce en Barcelona, que forma parte de Spirits of Speed, un nuevo grupo que justo aterriza ahora en España con bastante fuerza, ¿no? Con estas maravillas, y gracias a Mario también que estamos aquí representando Rolls Royce en un escenario tan idílico, ¿no? Bueno, pues me gustaría que me hablase de los modelos que exponéis, ¿no? Porque así ya lo conocemos un poquito más de cerca. Bueno, pues mira, justo detrás nuestro tenemos el último modelo de la gama, que es el Cullinan, es el modelo, es el todoterreno, como ellos le llaman SUV, es una berlina de lujo elevada, ¿no? Y según... Para todos es quizá el coche más cómodo del mercado y quizá del mundo, ¿no? ¿Por qué no? Luego también tenemos por aquí, que ya lo veréis luego cuando os deis una vuelta, el modelo Down, que es el cabrio, el descapotable, el Wraith, que sería el coupé, que es otra maravilla. Aparte han venido, lo hemos traído en este caso el Black Badge, que es el modelo más deportivo, y luego también el Ghost y el Phantom, que son Phantom quizá es el modelo más icónico de la marca. No sé si preguntarte por el precio, por ejemplo, este que tenemos aquí de fondo, que ya me pica la curiosidad, ¿qué puede valer este? A ver, en España estaríamos hablando de aproximadamente sobre 500.000 euros, dependiendo siempre de los impuestos de cada región, pero sería el precio de este modelo concretamente. Aparte, este viene con todas las especificaciones y puede ser que subiera un poquito más de 500. Es espectacular el coche que se presenta aquí, como no puede ser otro modelo de Rolls Royce aquí en esta gala tan bonita. Pues enhorabuena por vuestro trabajo, por hacer Marbella exponer estos coches de alta gama, de lujo, y que bueno, pues enriquece también lo que es el glamour de Marbella. Muchas gracias. Gracias a vosotros y espero que nos veamos el año que viene también. Ahora entrevista a Kenza, que ya sabe mucho de esta gala porque desde primera hora está también en la organización, en todo, porque hay un gran equipo en Puente Romano y bueno, gracias a todo es posible conseguir lo imposible. ¿Cómo es esta gala? Que un año más, son 4 años, Kenza, ¿cuántos años? Llevamos 7 años con esta gala. Sí, ¿cómo pasa el tiempo? Increíble, ¿eh? Y sí, cada año es más y más interés, y este año ha sido... Un gran sorpresa para nosotros porque hemos tenido un gran convocatorio y tenemos alrededor de 360 personas este año. Yo recuerdo cuando se abrió el chiringuito que entrevisté al señor Chamou, que me hablaba que es algo que se proyectó para ayudar a niños, sí. Y que bueno, al final se consigue todo, ¿no? Con mucho esfuerzo, pero se consigue, ¿no? Claro, y eso es que el señor Chamou tiene un gran corazón. Y lo bueno es que todos los años no puede estar aquí, este año está aquí y eso ayuda a atraer a mucha gente también. ¿Cuántas personas vienen este año? Alrededor de 360. Mucho más que otros años. Sí, y es el primer año que lo hacemos aquí en el tenis
pero lo bueno es que aquí tenemos la oportunidad de tener mucho más gente. En Seagull era más limitado y vamos a ver. ¿Cómo va el verano? ¿Qué es aquí? Ah, increíble, estamos a tope. Cada año es mejor y mejor. Hemos tenido muchos conciertos este año en el tenis, los Jackson 4, y es cada año mejor. Enhorabuena por la labor de todo el equipo de Puente Romano. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues aquí vemos ya la puesta en escena de la sexta edición de World Vision en Puente Romano. Este año cambio de escenario es en el Club de Tenis Fierajo. ¡Qué bonito ha quedado, Sergio, la puesta en escena preciosa! Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches y muchísimas gracias. La verdad es que la primera vez que apostamos por celebrar aquí el World Vision en el Club de Tenis y bueno, qué mejor escenario y qué mejor sitio que este sitio pues tan emblemático como, bueno, como hemos hecho aquí eventos tan, tan importantes de los conciertos de verano, de la Copa Davis que tuvimos hace un par de añitos también aquí. Entonces, pues la verdad es que un lujo tenerlo aquí y bueno, un reto para nosotros que estábamos convencidos, estábamos un poco diciendo hay que cocinar, a ver cómo nos sale tal, pero bueno, estamos convencidos que nos va a salir muy bien. Y bueno, por lo menos las entradas, que es lo más importante para recaudar fondos para los niños, pues eso ya empezando por ahí sobresaliente, porque más de 300 cubiertos, la verdad que ni en el mejor de los sueños no lo esperábamos, así que chapó y fantástico. ¿Habéis superado las expectativas? Hemos superado las expectativas y en fin, pues la verdad que muy muy contentos. Yo creo que lo hace un poco todo, lo que es el escenario, el menú que ha propuesto el chef, las actuaciones musicales que tenemos, que son pues la verdad que una pasada este año. Pues mira, empezamos con Manolo y Lito, los Manolitos, que interpretan las canciones de Gypsy King, integrantes de la banda, y también vamos a tener a bueno, la superestrella, que es Heather Small, que bueno, es una superartista que bueno, nos ha encantado que venga con nosotros. También vamos a tener a un chico que está triunfando en Estados Unidos y en todas partes del mundo, que es Travis, y muchísimas actuaciones con Saul va a estar lleno de actuaciones, va a haber rifas, va a haber regalos y va a haber de todo para que la noche sea pues inolvidable, que es de lo que se trata. Muchas gracias. Vamos con el gran chef Tomás, que además siempre estamos acostumbrados a que nos defina la gastronomía. Es una gala como esta, los invitados también quieren disfrutar, que el paladar disfrute, que disfruten todos los sentidos, y esta noche seguro que lo vaya a conseguir como otras tantas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué vas preparado para esta ocasión tan especial? Bueno, hoy tenemos una vez más un menú de 4 platos. Vale, primero tenemos un cóctel con canapés. Los canapés han preparado los compañeros de Novo. Y esa noche empezamos con el menú con un carpaccio de salmón templado, con caviar de trucha y caviar de esturión, un poco de nata agria y rábano picante, un ponzo ligero de agua de tomate. Después tenemos una cigala con melón, con foie gras y con trufa. Una combinación muy dulce, muy bueno, muy suave, muy de verano. Y después tenemos un solomillo con un puré de patata, una salsa de vino tinto de país, un poco de habas. Y al final tenemos, como dulce final, tenemos una d'anchoise de chocolate blanco, ribarbo y frambuesa. Muy ligero, mucha acidez, mucha ligereza para el postre, para una noche de verano. La verdad es que forma un gran equipo, porque combinar el verano
que creo que el Sirgrill es todo un éxito también toda la temporada. Combinarla con darle a 300 y pico comensales, ¿cómo se consigue eso? ¿Tienes una varita mágica? Bueno, tenemos cierta experiencia en hacerlo, tenemos las posibilidades y la verdad que todo muy bien. Y el equipo es fundamental para hacerlo. Y ahí tenemos un equipo espectacular. Muchas gracias. Queda mucho verano por delante. Me imagino que el hotel... A tope como tenía que ser, ¿no? En este mes de agosto tan maravilloso que todavía y toquemos madera. Ahí estamos, no nos ha llovido, esperemos que no. La verdad es que bueno, ya es un poquito la recta final del verano, pero la verdad es que las expectativas son de récord. Nosotros no podemos quejarnos, va fenomenal lo que es el hotel, las habitaciones, Marbella creo que en general va muy bien y bueno, la verdad es que va todo sobre ruedas y esperemos que estas dos semanas que quedan del mes de agosto pues siga yendo todo tan bien como nos ha ido, no solamente julio, sino también pues la primera parte de agosto. Muchísimas gracias, enhorabuena a todo el equipo de Puente Romano, especialmente a vosotros. Gracias. Gracias a vosotros, gracias. A los sponsors y sobre todo a los clientes que hacen esto posible. Gracias a vosotros, de verdad. Muchas gracias. Mira la foto,
Muchas gracias.